Hi, teacher. Good evening. Ay, Marvin, good evening. Good evening. No, no me veía que tenía el micrófono apagado. I'm sorry for that. Qué bueno que está aquí, Marvin. Buenas noches. ¿Cómo me le va? Muy Very bien, bien, very good. excellent. That's the motivation, right? That we have every day. Vamos a ver, sí, vamos a buscar unas cositas. Bueno, Marvin, vamos a esperar, chicos, a que se conecten los demás. Ahorita son las 7:55 minutos. Vamos a esperar para que los demás se puedan conectar y poder empezar con la sesión. Entonces, Hello, teacher. hello, Ictalina, ¿cómo me le va? How are you today? I'm Good, pretty good, right? good. Muy Very good. bien. Very good. That's right to hear that. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Thank you. You're welcome. And welcome to this session, right? Hoy todos andamos cantando ahorita. Yo estaba cantando ese rato antes de empezar la sesión y estaba en ese estilo. Y después como que me caí, que ya había empezado a decir, y yo, no, y empecé a grabar y yo bailando. Yo cantando en mi mente, pero no estaba escuchando música cuando Ay. estaba cantando. No sé, andamos espíritu motivador ahora. Vamos a hacer la clase cantando. Ah, sí, hoy sí, vamos a hacerlo divertido, right? Vaya, chicos, mire, fíjense que estaba revisando el libro de notas y me estaba dando cuenta que la mayoría ya tiene el 75, el 80% del curso, ¿verdad? Solo son algunas excepciones que estamos como que así atrasaditos. Acuérdense que la tercera semana ya solamente el día de ahora y el día de mañana, y ya la finalizamos. Eso tiene que estar completo para el día de mañana a la medianoche, ya tiene que estar completo. Máximo medianoche. Si es posible antes, ¿verdad? Porque la teacher se tiene que desvelar pasando las notas. Entonces, do me a favor, please. Make it early. Háganlo temprano para que la teacher Es pueda. para los que no lo han hecho, ¿verdad, teacher? Sí, eso es para los que estamos un poquito atrasaditos en cuanto a las tareas, ¿verdad? Los que nos hace falta la tercera semana, por favor, tratemos de terminarla, please. Algunos tenemos el 60, otros tenemos el 80, algunos tienen el 20, otros no tienen nada, chicos, eso es preocupante, ¿ok? Otros tienen el 88%, ¿verdad? El 88% pues se lo pasa, pero es como que lo pasa con 8. Y ese pues es bueno, ¿verdad? Pero el punto es que usted lo pase con un 10. Entonces, recordarles nada más que usted puede modificar ese puntaje
mientras el curso no haya terminado, ¿verdad? Usted puede volver a hacer la tarea, pues ya que ya vio cuáles fueron los mistakes o los errores que a veces hemos tenido en el spelling, ¿verdad? O en las respuestas, tal vez por un puntito, tal vez por un espacio, tal vez por un apóstrofe. Entonces nosotros podemos corregir eso y podemos pues llegar al 100, ¿verdad? Que es lo que nosotros pues esperamos, ¿verdad? Llegar al máximo puntaje para que usted al final pase con un 10, ¿ok? Así que les motivo a los chicos que todavía están pendientes con las tareas de la semana 3, pues a que las finalicemos, perdón, a lo largo de mañana, ¿verdad? De ese día en la noche tal vez se pueda hacer alguna y mañana pues puede terminar, ¿verdad? En el transcurso del día, es un tiempito para rellenar ese espacio, ¿verdad? Que nos hace falta. Como les digo, Hello, algunos. teacher. Hello, Roland. How are you? Good evening. Good How are you? evening. Good. Excellent. Ahí vi que había terminado todo el curso ya en cuanto a las grades y las evaluaciones. Congratulations. Ahora lo hice todo como descansé, aproveché. Ajá, vaya, miren qué bueno, eso me gusta. Estamos pendientes, ¿verdad? Sí, ahí estuve viendo, estuve chequeando hoy en la tarde y sí vi también Rachel, está completa ya. También Katherine Escolero, ese también, déjenme ver quién más. Ah, George también corrigió el que tenía con 97 y el que tenía con 89, ya le llegó a 100, ¿verdad? Está completito todo. Y vamos a ver, César también está completo, Candy está completo y algunos otros estudiantes más, pero otros participantes más también están completos. Pero hay algunos siempre que es, tal vez por el tiempo, tal vez porque no tiene chance o por el trabajo, porque tal vez está casadito, no lo ha terminado. Pero hay que hacer un poco el esfuercito, ¿verdad? Como dice, para poder terminar esta semana. Por eso que a las 12 de la noche tiene que estar ya eso. Pero antes, hágalo antes, please, porque la teacher se va a desvelar mucho. Yo voy a llegar a la 1 de la mañana, a las 2. Antes, kidding, ok. Bueno, entonces, chicos, bienvenidos a una sesión más de inglés para el trabajo. Vamos a empezar con la clase. Pero primero que todo, voy a tomar la lista. Déjenme ver cuántos participantes estamos hasta ahorita, pues para poder empezar, ¿verdad? Con la lista. Vamos a ver, déjenme ver. Estamos ahorita, estamos 13 participants, right? With me, right? Of course. So that means you are 12. So, but I guess it is enough to start. For a while, the others are connected. We are going to pass the first time the list, right? Just give me some minutes in order to find the list, and then we're going to start with the class, okay? Vaya, denme unos segunditos, chicos. Ahorita mismo, pues, vemos la lista. Vamos a ver. Let's see. Today is Thursday, right? Thursday. 20, okay, so let's start. Just to remember that when you hear your name, you are going to say present or you are going to say, I'm here, teacher, or I'm here, miss, right? Okay, so let's start. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Present, teacher. Thank you, Álvaro. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Candy, are you there? Okay, Ana Rachel, Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Yes, right. Candy no está aún, vamos a esperar un rato más tarde, maybe later, right? César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you, César. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani. Okay, Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Daniel, maybe later, right? Okay, Denise Scarlett Montano.
Pongámosle mute al micrófono, please. Denise Scarlett Montano de Martínez. No, maybe later, right? Ernesto Salvador Mejía Mundo. Ernest. Thank you, Ernesto. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Vitalina Castro. I am here, teacher. Thank you. Jared Salvador Palma Arteaga. Ese chico no se presentó ni una vez. Ni modo, anyway, right? Maybe next time. George Armando Vázquez Guevara. Jorge. No. Jorge Vázquez. No está todavía. Maybe later. José Abel Molina Argueta. José Abel. No, ok. Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you, Josué. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Thank you, Roxy. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present, teacher. Ok, thank you, Ligia. Luis Eduardo Reyes. Luis Present. Eduardo. Okay, perfect. Thank you, Luis. Luis Rafael Beltrán Rogel. Luis Beltrán. No, maybe later, right? Marvin Alexander López Carranza. Present. Present. René Francisco Mendoza Cárcamo. René. Okay, Roland Cruz Caña. Present, teacher. Thank you, Rola. Rosa Isela López Hernández. Present, teacher. Thank you, Rosita. Yancy Lisette Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you, Yancy. Ok, vaya, chicos. Los demás chicos tal vez se van integrando más tardecito y los vamos a ir agregando en el segundo chance de la lista, ¿verdad? Teacher, entonces, Candy mandó un mensaje ahí, dice, está de oyente. Ah, ok, perfecto. Gracias por notificarme, porque es que ahorita no teacher, tengo opción. Ajá. Yo voy entrando. Vaya, dígame su nombre, por favor. Daniel Villavicencio. Ok, Dani, ahorita se lo coloco. Dani. Ah, George, right? Yes. Ok, George, ahorita le pongo la asistencia. Thank you. You're welcome. Vamos a ver, George, y aquí está. ¿Alguien más, chicos, que acaba de ingresar a la reunión? ¿No? Ok, vaya, vamos a esperar y luego pues colocamos la asistencia de ellos. Pero lo que importa es que ellos se conecten y luego pues pasamos la segunda lista. Ok, vaya chicos, el día de ayer estuvimos hablando acerca de algo bien interesante, ¿verdad? Y nos divertimos un poco con las imágenes y decidiendo a dónde que estaba cada cosa. Entonces, quiero recordar un poco qué vimos ayer. A ver, explíqueme, usted es mi maestra y mi maestro ahorita. Yo solamente las puedo escuchar. Ajá, la preposición. Ajá. De of the place. Ajá, ¿no? Preposition of place, que son preposiciones de lugar, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué más? Ilustre. Vocabulario between, de after, before, muy bien. Behind and that activity. Behind, besides, ajá. Next you. Next to, muy bien. In front of, muy bien. Or in front of, on. In. Between. Under. Ajá, under, over. Between. Over. Over. Over, and, ajá. Around. Around. Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, chicos? También vimos anyway. ¿Cómo?
Anyway. Ah, anyway. ¿Qué se trataba? ¿Qué significaba anyway? A ver, ¿quién me dice? Ese es vocabulario modo. Extra. Ni modo. Anyway. Ni modo. Ya, ya nos dio más el tiempo. Entonces, ni modo, vamos a dejarlo así. Decíamos, ¿verdad? Anyway, type, no dice usted. Ajá. Entonces, son palabritas que usted puede utilizar en su vida diaria, ¿verdad? Y lo puede ir practicando, ¿verdad? Eso es bueno. Que le llame la atención las palabritas y así las pueda pues practicar, ¿verdad? Y aplicar en su vida. ¿Ok? Vaya. Entonces, estuvo muy fácil, ¿verdad? Estuvimos viendo las imágenes, estuvo como cortita la clase y nomás lo pasamos como que toc, 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 toc. Pero eso es bueno, ¿ok? Si usted me habla en inglés, nosotros seguimos hablando. Yo siempre les he dicho, si usted me habla en inglés, hablemos todo lo que quiera. Pero si no, clase, ¿ok? So I'm going to push you to talk in English, guys. Los voy a empujar a que hablen, ¿verdad? De esa manera, ¿ok? Si usted no habla en inglés, entonces no hablamos. Vaya, dice Scarlett, teacher, ¿ya pasó la lista? Sí, Scarlett, ya pasé la lista, pero ya le ubiqué la lista, le ubiqué la asistencia, oiga, no se preocupe. Se ponga triste, right? Ya se la puse, ya hice un mensajito y ya los chicos acá me dijeron también. Vaya, ¿quién más acaba de entrar a la reunión antes de empezar? Bitch. Okay, that's it. Thanks for that. I have no seen. Okay, no worries. No se preocupe, okay? ¿Quién más? René mandó un mensaje al WhatsApp. ¿Y qué dice? Más. Ah, okay. ¿Qué dice entrando René? En estos momentos. Entrando, dice. Entrando no a la. Oh, entrando a la. Okay, entrando en este momento. Momento. Okay, entonces está en el proceso de entrar a la reunión. Entonces ya vamos a tener por acá. Ernesto Mejía, lo mencioné, Ernesto. Sí, ¿verdad? Denise Scarlett Montano. Ok, sí, a ella también le pusimos la asistencia. ¿Qué más? José Abel Molina Argueta. ¿Está por ahí? Luis Rafael Beltrán Rogel. René Francisco estaba entrando ahorita, ¿verdad? Dijeron. ¿Qué más falta? Solamente ellos. Solo René. Present, teacher. Ok, René, ahorita se la coloco. René, thank you, René. Y tenemos a Luis Beltrán. Luis Beltrán Rogel. Y tenemos también a José Abel Molina. Que no tiene ahorita la asistencia porque no nos ha respondido. Solamente con ellos dos estamos pendientes, chicos. Entonces ya estamos prácticamente completos. Bien, el día de ahora, chicos, vamos a ver lo que es un nuevo tema, déjenme decirles, y es siempre relacionado con las prepositions of place. Siempre va relacionado y lo vamos a practicar, pero este día vamos a practicar más que todo las directions. ¿Qué son las directions? Direcciones, ¿ok? ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo un poco de vocabulario en cuanto a los places, ¿verdad? ¿Cuáles eran los places que estuvimos practicando? ¿Se acuerdan? Que vimos una presentación ya a lo último y estuvimos practicando, que decíamos que todo lo que termina en tion se pronuncia shon. Hospital. Hospital, muy bien. Police station. Police station. Muy bien. Airport. Muy bien. Airport. Ajá. The market. Ajá. Museum. El museo, right? The restaurant, right? Okay, perfect. The zoo, muy bien. Bank. The bank es el lugar que nos gusta, pero solo cuando lo recibimos, ¿verdad? The bank, the money. No the cuando money. Pagamos, porque no pay, money, just money. Receive, right? The money. Solo así no me gusta, solo así voy al banco. Pero me gusta ir, okay. Me gusta ir para recibir, right? No pagar. Okay, para bye. Mí no, porque solo tengo que pagar. Just pay. No, así no se vale.
Vaya, ajá, ¿qué más, chicos? ¿Qué más estuvimos viendo? A ver, cuénteme. Había más vocabulario. ¿De cuáles más se recuerda? Pero yo siento que los chicos están como algo apagaditos. Solo a George le he oído. Hospital, yes. Como hablar y aportar. Hospital. De hospital, pero los chicos se están ganando, chicos. ¿Por qué? School. School, muy bien. School. Park. The park. Muy bien. Park. Train station. The train station. Ajá. Muy bien. Museo. The museum, right? Museum. ¿Se acuerda la diferencia entre museo y músico? Uno se pronunciaba museum, que es el museo, y otro se pronunciaba musician, musician, right? Musician. Musician es el músico. Musician. Y el museum es el museo, ¿ok? Don't be confused with that words, ¿ok? They sound like the same, right? Ellos suenan casi lo mismo, pero no es igual, ¿ok? Keep in mind that. Ok, perfect, vaya. Entonces, hasta ahí, estamos súper bien. Ahora vamos a ver un nuevo tema que les decía que son las directions. Déjenme compartir un poquito y ya vamos con lo siguiente. Bueno, miren, aquí tenemos nuevo vocabulario, chicos, ¿ok? Take a look. At this vocabulary words. Aquí les he puesto el significado de cada uno de ellos, pues para que lo tengan, pero es más específico, right? Dice, today is April Thursday 2023, right? And our topic is giving directions, okay? Dando direcciones. That's the topic we are going to touch tonight, okay? And our objective is at the end of this class, students will be able to give directions. Quiere decir que al final de esta clase usted va a ser capaz de dar direcciones, ¿verdad? ¿Qué tal que habla para mí? Ahora bien, tenemos vocabulary words or keywords. ¿Qué eran las keywords, decíamos? ¿Qué eran las keywords? A ver quién se acuerda. ¿Qué eran las keywords? Ajá. ¿No se acuerdan? Do you remember that? Casi a lo último lo vimos cuando empezamos la presentación de los places. Por ahí así. Keywords. Uh-huh. Aquí lo tengo, pero no sale. In the tip of the tongue, right? En la punta de la lengua. In the tip of the tongue. I know that, okay? Pero ya casi, okay? Breath and try to remember, okay? Ahora vamos a darle vuelta al cassette. Y está procesando el brain. The rest. Who's the rest? Vaya, yo solo voy a decir, do you give up? ¿Se van por vencidos? No. Do you give up? Yes, I give up, okay, vaya. Chivo, miren, keywords significan palabras claves. ¿Sí? O las palabras que te abren la llave para poder introducirte a lo que vas a ver. Keywords. ¿Ok? Vaya, en ese caso, chicos, vamos a ocupar este vocabulario, ¿verdad? Tenemos where is the, que significa dónde está el, ¿verdad? Y aquí tenemos el espacio en blanco. Aquí les he puesto entre paréntesis the bank, as example, right? Como ejemplo, ¿ok? Pero usted aquí puede cambiarle. Where is the bank? Where is the train station? Where is the bus stop? Hospital. Where is the hospital? Muy bien. Where is the park? And those kind of things you are going to place in there. Okay? Pero la palabra o la pregunta clave aquí es where is the? Okay. Where is the? Where is the? Okay. Where is the? Ok, perfecto. Y tenemos también, chicos, go straight ahead. Go straight ahead significa... Ve hacia la derecha. Ve hacia adelante. Ok, go straight ahead. Go straight ahead. Also, we have the word block. One block, two blocks. Ok. ¿Qué significa una cuadra, dos cuadras? ¿Qué quiere decir? Que block es cuadra. ¿Okay? Cuando usted anda en la ciudad
o anda en la calle y usted pues quiere una dirección, algunas personas van a ocupar la palabra block. Así que usted ya sabe que esa palabra significa turn right, ok, turn right, ok, in this case is for this side, okay? turn right, perfect. ¿Qué significa gira hacia la derecha o turn left? ¿Qué significa gira a la izquierda? Ok, in this case. Turn right, turn left. Ok, perfect. Also we have on the right. ¿Qué significa en la derecha o hacia la derecha o hacia la izquierda o en la izquierda, right? In this case, on the right, on the left too, right? You can use that phrases when you are going to give a directions or when you are going to receive a directions, right? Okay, also tenemos next to, que significaba después de. Okay, between, entre de, go down the street, que significa ve hacia abajo en la calle, blah, 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 right? Across the street, cruzándose la calle. Behind, that means? Tras. Atrás. Besides? Después. A un lado de, ¿verdad? En ese caso es a un lado de. In front of, enfrente de. In front of significa enfrente de. ¿Verdad? Vamos a poner aquí una coma. Para agregarlo otro, ¿verdad? Se puede tomar como después de o se puede tomar a un lado de. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna preguntita en cuanto al vocabulario, chicos? No. No, ok. Let's practice the vocabulary words, ok? Repeat after me, please. Where is the bank? Where is the bank? Where is the bank? Ok, where is? Where is the bank? Ok, si usted quiere poner where is the park, también, ¿verdad? Y este solamente le va a cambiar la palabrita que usted desee saber. Go straight ahead. Go down the street. Okay, go down the street, guys. Cuando les diga, mire, usted tiene que ir hacia abajo en la calle 22, en la calle, ¿qué? Monseñor Oscar Arnulfo Romero. An example, okay? ¿Qué significa que usted va a ir para abajo? Okay, across the street. Across the street. Behind. Beside. In front of. Okay, perfect. Vaya, mire, esto es el vocabulario que tenemos que saber. Hay más, ¿ok? Hay más, como decir rotonda, como decir cruce y todo eso, o girar en U, ¿verdad? También hay vocabulario, ¿verdad? Pero solo, pues, quizás se los voy a enviar. Se los voy a enviar al WhatsApp la imagen donde puedan ver el vocabulario, ¿verdad? Porque así vamos a poder practicar y aprovechar un poquito más el tiempo, porque ayer no alcanzamos a finalizar con el ejercicio. Ok, perfect. So we are going to start with the practice. Vamos a ver algo. Eso solamente lo voy a proyectar y no se lo voy a mandar al WhatsApp. El siguiente sí. Ok. Vaya. Ok.
Okay, perfecto. Solo déjenme, se mira lo que lo que ha abierto o siempre se mira la pantalla del note. Mejor lo voy a compartir otra vez porque si no no se ve. Bueno, okay. Here we have como un croquis, okay, como un mapa de algo. Solamente hemos seleccionado los lugares y los hemos coloreado, se puede decir, ¿verdad? Con cierto color, ¿verdad? O lo hemos ubicado con cierto color. Dice, look at the image or the picture, right? And complete the sentences. Vamos a trabajar en esto. Miren, acá tenemos como un mapa, ¿verdad? Tenemos el hotel, tenemos the town hall, que es el nombre de un puesto o un establecimiento, ¿verdad? Tenemos la calle Aldi Street, tenemos the museum, hospital, post office, supermarket, shopping center, restaurant. We have the Ginza Street and the Lombard Street, right? Theater, ¿qué significa theater? Sí, significa teatro, ¿ok? School, bus Vuela. Station, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos diferentes lugares. Como les dije, no vimos todos ayer. Por ejemplo, theater no lo vimos, ¿verdad? Ni shopping center, right? Entonces, son algunas palabritas más que usted puede utilizar y agregar a su vocabulario tomando nota de ello. Bueno, miren, chicos. Y nos dice que acá en la cajita tenemos las diferentes preposiciones de lugar que vamos a utilizar acá. Okay, vamos a ver el mapa y vamos a ubicar la preposición que corresponde a cada oración. ¿Ok? Dice la número uno. The museum is... ¿Dónde está the museum? Next to... Ajá. The supermarket. Next to the supermarket. Ok, vamos a ver. Next to... I think so. Next to the supermarket. Ok, that's good, George. Ajá. Number two. ¿Qué me dice el número dos? The town hall is, y después tenemos the hotel. Mire. In the hotel. Abajo. Are you sure? Under. Vaya, acá lo tenemos under. Solo vamos a ocupar las que están en la cajita. In front of. Teacher, in front of. Ah, ok. Vaya, por ahí sí, por ahí vamos. Vamos a ver. In front of. In front of the hotel. Okay, let's see the number three. The post office is, y después tenemos the supermarket and the museum, right? The post office is between. Ajá. Muy bien. Vamos a ver. The post office is between. Muy bien. Acuérdense que cuando hablamos de dos, siempre va a ser between. Between the supermarket and the museum, right? Ok. O puede ser también near. Fíjense que near no la vimos. Y near significa cerca. Also, right? Si no es between, puede ser near. ¿Okay? Porque between sería entre de, ¿verdad? Y el post office está, no está entre el museo y el supermarket, sino que está cerca del supermarket y el museo, ¿right? Pero eso sí porque no lo habíamos visto, pero sí. Near. ¿Okay? ¿Qué significa near? Cerca. Apuntemos ahí, que no se nos olvide, please. No, dame. Ok, bueno, let's continue. Cerca, así es. Near, se pronuncia near. 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 Near my house, near my school, near my workplace, etcétera, etcétera, right? Es una palabra muy común que puede utilizar usted en su trabajo, en su vida diaria, cuando usted está hablando en inglés, right? O de lugares, right?
The theater. The theater is, y después tenemos the school. Vamos a ver, let's see, ¿dónde está el theater? Where is the theater? Is besides, or is in front, or is next to? For me, it's next to the school. For you, okay. In the other ones, ¿qué dicen? What about the other ones? ¿Qué dicen otros chicos? Es next to, front, besides, between, or near, or next to? Next to. Next to. Next to, okay. Vamos a ver si es next to. Luego cuando pongamos la calificación, no puedo dar cuenta, okay. Next to, okay, perfect. Number five, the hospital is, y después sí, tenemos ahí. Supermarket. Vamos a ver, where is cerca del supermercado. Near. Near? Near. Between, near. Behind. Miren, yes. Behind no lo hemos ocupado, chicos. Dice ahí. Ah, no está behind. Es behind. Yo creo que behind creo que era que está atrás. Por el atrás. Ajá, uh-huh. Entonces podría ser que está atrás el teatro está atrás del school, el teatro es behind. Exactly, right? Muy bien. Y este y el hospital. Between. Sería lo contrario, sería next to, como next to, right? Como enfrente. Mm-hmm. Next to. Algo así, o sería near, también se podría. Vamos a ver, vamos a probar. Este dijeron que era behind, ¿verdad? Behind. Behind. Y el otro lo vamos a ubicar con next to. Okay. Next to. To. Ok, let's see. No, pero el hospital podría ser in front. Cerca. Oh. In front, are you sure? No. Enfrente del supermercado. Could be, right? Puede ser. Atrás. Could be, atrás. Yes, behind. What about the other? ¿Qué dicen los demás? Huh? In front of. In front of. Or next to. Digo que near. Near. Near, the hospital is near the supermarket. Porque near. No está enfrente. Enfrente están Museum, right? Near. Museum. Ajá. Y atrás está el como post decir, office, ¿verdad? Creo que está como desde a un lado, ¿verdad? Puede ser también. No, pero no está besides, no está. Entonces sería como next o behind, puede ser también. Bueno. Ok, let's try it like this. Ok, vamos a tratar así, a ver qué nos sale. Y si no, pues corregimos, no se preocupen. A ver. Cross your fingers, ok, cross the fingers. Go ahead. Vamos a ver, let's see. Hoy nos acabamos la nota. Qué valor. Okay, so the post office is. Ese sería between, entonces. Vamos a eliminar. Hoy no pasamos, pasamos con cero. Bueno, vamos a darle otra vez, permítame. Okay, perfect. So the first one is next to. Uh-huh. Next to is next to. Yes. The supermarket. Okay, is next to. Uh-huh. Era between, no. No, between es cuando hablamos de dos cosas o más. Entonces aquí sí estamos bien. Between es aquí, between, right? Y aquí, ¿cuál era? The town hall is the hotel. In front of, right? Cerca, no. In front of. Miren, in front of, okay. The next one, vamos a ver. The other is. What is the theater? Near. Near. No, near. Near.
Sure? Sí. Oh, behind. Near. No, right. Behind. Behind, behind. No, pero no salió mal. Y eso no, no salió preso. Mal. Ah, sí, ajá. Es cierto, es sí es cierto. The hospital is... Y tenemos acá el supermarket. Ok, let's see. Next. Sería next to. ¿Qué le habíamos puesto next hace to. Rato? Es lo next, mismo, to. Next to. ¿Verdad? Next to le habíamos puesto. Entonces pongámosle... Pongámosle... Behind. 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 Muy bien. Behind. Muy bien. Behind. Behind. Vaya, vamos a ver. Tan, 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 tan. Oh my God. Look at this. Ahora la salió mal a la primera. Ah, pero es que no lo escribí bien. No, los escribí, no lo escribí bien. Me faltó la T, miren. La T le faltó. La T me faltó, pero sí está buena. Entonces quiere decir que sacamos 10, chicos. Este, o bien esa nota, porque esa no es. Ok. Ok, thank you. Vaya, entonces de esa manera es como vamos a trabajar. Lo que pasa es que en el croquis no se mira exactamente dónde está cada cosa, porque no sabemos dónde está la entrada de cada cosa, sino que solamente es un cuadrito. Para mí, right? Ok, vaya, entonces vamos al siguiente. Hoy sí vamos a ir al siguiente. Vamos a ver, permítame. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Vamos a abrir el siguiente. ¿Ah? Miren, acá está. Voy a mandar este. Miren, ese es el más específico. Sí. Vamos a ver, let's see. Vaya, permítanme, voy a abrir el WhatsApp porque no lo había hecho. I forgot it, right? I'm sorry. Vamos a ver, give me some minutes because I have to send it. I did it with me. What? You are tired. I'm tired. Really? Did you sleep well? Did you sleep well? Yes. ¿Durmió bien? Ayer no. Ah, por eso es italiano entonces. Vaya, vamos a mandar el link acá. Va, ingresemos, chicos. Y estamos acá, miren. En esta imagen. Esta está más específica. Está mucho mejor esta. ¿La va a mandar al WhatsApp? Sí, ya la mandé. Ah, ok. Ok, perfecto. Mira, acá tenemos No Road. No Road, right? Central Avenue. Hill Street, and also we have Maple Street, right? And also we have the pharmacy, the cafe, bus station, the police station, firehouse or fire station, the school, the musician, right? The museum, perdón. And the hospital, the bank, and the post office, right? The hotel also, right? This is extra, right? Also, we have the stadium, the theater, and the supermarket, okay? The stadium is another word that you don't have it yesterday. Also, the gas station. The gas station is la gasolinera, okay? The gas station. Gas station. Pharmacy, right? Farmacia. Yes. Farmacia. Also, we have the park. Look at this. This is more complete. Le preguntaste. Okay. Okay. Everybody's here? Everybody's here? Yes or not? I know, see. Okay, yes, I'm here, teacher. Okay, bye. This is match the question with the answers, okay? So what we are going to do, this is the right side and this is the left. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, right? Entonces, nos está diciendo que vamos a marcar las preguntas con las respuestas. Dice, excuse me, do you know where is the cafe?
where the cafe is? Disculpe, ¿tú sabes dónde queda el café? La niña es la que hace las preguntas y el niño es el que responde. Entonces usted tiene que marcar esta pregunta con la respuesta que corresponde. Pero usted va a ver acá, ¿dónde está ubicado, verdad? Por ejemplo, si decimos, yes, go straight on, it's on your left, tal, tal cosa, ¿verdad? Usted va a decidir cuál de ellas, pero primero va a ver la imagen para decidir cuál de estas es la que corresponde a esta pregunta. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Es clear? Sería con la flecha, ¿verdad? Con lo que hacemos así. Vaya, primero que todo, va a ver la pregunta. ¿Dónde está el café? Entonces yo vengo y me ubico en la imagen y veo dónde está el café. Ajá, el mapa de los dibujos. Entonces vengo y leo las respuestas, las posibles respuestas. Y entonces decido según la dirección que yo he visto acá en la imagen, ¿verdad? Yo así voy a decidir cuál de ellas es y la voy a marcar con lapicito. ¿Ok? ¿Cómo unirlo con la, donde está la respuesta, verdad? Va, usted le va a hacer aquí, mire, le va a dar clic y pronto le va a aparecer el lapicito. Y ¡pum! Lo va a hacer. Esto no es que sea... Esto no es que sea así, ¿verdad? Sino que usted, esto es un ejemplo, yo no es así la respuesta, pero yo se lo he puesto así para que usted vea cómo se va a hacer. Ahí le va a aparecer un lapicito y usted va a poder editar, ¿ok? Vaya, chivo. Cuando ya termine, le da finish y me manda la captura. Teacher, pero no se me detienen. Really? Dele, es que dele bien hasta donde está el cuadrito esta para que le pueda hacer el enlace, ¿verdad? Porque si no, no se le va a quedar. Es como aquellas que estuvimos arrastrando la vez pasada. Sí. Ninguna se me quiere quedar. Ay, Dios santo, ¿por qué me pasa esto? No, voy a salirme. Ok. Y lo voy a volver a hacer. Chique, Giovanni dice, mire Giovanni, ok, Giovanni, 10 of 10. Huh? Okay, very, very, very fast. Right? This is easy, right? Candice is Nero, Catherine is Colero. Okay. Excellent, right? Vamos a ver, let's see. Bien fácil. Super fácil. Nice, nice, nice. Okay, no, definitivamente más. A mí no se me detienen. Ay, Dios, ¿qué hago? Vaya, mire, déjame ver. Miren, solo le van a dar aquí, lo van a arrastrar, ¿ves? Pla, pa, 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 y lo van a tener donde ustedes consideran que es. ¿Ok? Yo acá estoy solamente manchando, no vayan a creer que es esto. Sí, que mire, ve. Yo la arrastro donde está school. Se me va otra vez. No, no se queda ni en el café ni nada. Qué raro. George, no. Ok, 10 of 10, George. Ay, no, Dios mío, excelente. No puedo. Trate, solo dele cabal aquí, ve. Sí. No la veo ahorita. Ah, solo okay. Aparece el vocabulario.
El vocabulario, pues. Es que dijo que le diéramos en algo de editar, ¿verdad? Ajá. Pero a mí ese... es que yo solo aparece lapicito y está. Sí, sí, yo solo arrastro y las flechitas salen. Entonces trate de darle cabal en el cuadrito, trate que llegue de punta a punta. Hágalo más para en medio, para que se le quede. En medio del cuadrito que va a elegir. Tampoco. Roland, ok, ay, no, Adiel, ¿por qué muy me bien. Tiene que pasar todo? ¿O será del dibujo para abajo? No, del nombre, ¿verdad? En el cuadrito tiene que darle en la pregunta primero ahorita y después arrastrarlo hacia la respuesta. Sí, así le estoy dando. Let's see. De ninguna se me queda. Vamos a ver. Vaya. Entonces, given how many of you have sent this practice? Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just 6 guys. And the other ones, what happened to you guys? ¿Qué pasó, chicos? Vamos. Vamos, 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 chicos. Remember that the participation is a. Is a ¿qué? Es un punto a tomar en cuenta, ¿verdad? En cuanto a la sesión. Ay, that's an no. Important points in the session, right? Your participation, no active participation, right? Vale, okay, let's sí, check. Cher, no puedo. Si gusta, me lo pueden mandar después. No se me frustre. Bye, okay. Porque yo veo que se está estresando. Pero yo creo sí, que es que por el celular. Quizás porque aunque le dé a donde le dé, no se queda. Qué porque raro. Sí le estoy dando. La primera es café, busco el café. Y la segunda es scoop, busco el scoop. Después pharmacy. Vaya, entonces. Tampoco, no me la di. Vaya, ok, vamos a ver. Dice, la primera dice, la niña le pregunta, excuse me, do you know where the café is? Vamos a ver, ¿dónde está el café? Miren, por aquí está el café. Está por la farmacia y está sobre la calle River Street, right? Y la calle Hill Street. Muy bien, vamos a ver. Dice la primera, yes, go straight on. It is on your left. It is next to the school. Vamos a ver si es cierto. Dice, go straight on. Ok, yo voy recto. Me está diciendo que vaya recto. Después, gire a la izquierda. ¿Verdad? Que en este caso es para acá. Entonces, no, no es la primera. No es la primera y está después de la escuela. Tampoco es esa. ¿Por qué? Porque no está después de la escuela, ¿verdad? Si se fijan, el café está frente al hotel. Entonces, no es eso. Vamos con la siguiente. Dice, go straight on o go straight ahead. Turn right, go straight on. And it's on your right. Bueno, bajémosle ese. Ponle mute al micrófono, please, para que se escuche bien. It is on your right. It is in front of the pharmacy. Vamos a seguir la dirección. Dice, go straight on, me está diciendo, ¿verdad? Turn right, que es a la derecha, que gire a la derecha. Ok, voy a girar a la derecha. Y luego, go straight ahead, voy a ir recto. Go straight on, también, ¿verdad? Es lo mismo. It is on your right, ok. Está a tu derecha, como yo ya estoy para este lado, entonces sí, ¿verdad? Está a mi derecha, quiere decir que esta es la dirección que me están dando. It is in front of the pharmacy. Y miren, acá está enfrente de la farmacia. Entonces quiere decir que esta sí es la dirección. Entonces vengo yo y jalo, ¿verdad? Y selecciono. Muy bien.
Excuse me, do you know where is the supermarket? Supermarket. Or where is, or where the supermarket is? Ok, vamos a ver, ¿dónde está el supermercado? Vamos a ubicarlos acá. Ok, vamos a ver, let's see, let's see. Ay, no voy a ver. Acá está, the supermarket is here, ok. So, let's read. Dice, vamos a ver, yes, go straight ahead. It's on your left. Ok, me voy a ir, go straight on. Ay, al fin. Ay, que me vaya enfrente, ¿verdad? Me vaya hacia adelante. Entonces vengo yo y voy adelante. Muy bien. Y después dice, está a tu izquierda. Entonces no, no está a mi izquierda porque aquí tengo que girar, ¿verdad? Tengo que girar y no está a mi izquierda. Entonces esta no puede ser la dirección que me están dando. Entonces vengo yo y leo la siguiente. Yes, go straight ahead or go straight on. Turn left, go straight on, it is on your right, it is next to the theater. Vamos a seguir esta, dice que vaya recto, ¿verdad? Que gire hacia la izquierda, esta está bien. Después dice que está a mi derecha, como yo ya estoy acá, ¿verdad? Está a mi derecha y está, dice... Está después del teatro. Y miren, exactamente está después del teatro, porque el teatro está acá. Entonces quiere decir que esta es la dirección exacta de dónde está el supermarket. Vengo yo y arrastro. ¿Ok? Excuse me, do you know where the hospital is? Ajá, ¿quién me da la dirección? Volunteers. Give me the direction. Please. Hospital. Yes, go straight. Go straight. Go straight. And it is on your right. It's in front the pharmacy. Vaya, okay. Where is the hospital? Ah, la otra. Go straight on. Ajá, vamos a seguir. Go straight on. La respuesta de la del hospital sería, teacher, yes, go straight. Ajá, go straight on. Go straight on. Straight on. Ajá. It is on your left. On your left. Your left. Left. Your left. Next. Left to the school. Next to the cake. The next to the museum. The museum. The museum. Okay, the museum. Go straight ahead. Turn left and it's next to the museum. Oh, that's okay. Vaya, permítame. Vamos a ver. Go straight on. It's on your left. It is okay. Perfect. Thank you. So this is the one that we are looking for, right? So, ¿quién me lee la siguiente pregunta? Volunteers. Go. No, vaya, leamos primero la pregunta. La pregunta es Excuse me, do you know where the police station is? Ok, denme la dirección, chicos. Yes, go straight on to the left. Go straight and... On it is on your. Vamos a ver. Let it from the hip. Ok, vaya, denme bien la dirección, si no me voy a perder. Yo les voy a seguir su voz, ok, porque no tengo idea de dónde está la dirección. Ok, es la, sí, con la 4, a la par está la respuesta. Vaya, pero el chiste es que digamos la dirección y la teacher se la siga. Vaya, entonces vamos. Go straight on, de ahí. Go straight on, tour left. Tour left. Go straight on. Go straight on. It's like this, right? It's my left. Okay, perfect. It's here, right? So that means this is the ones that I'm looking for. Is where? It's this one, right? Yes. Okay, perfect. And the last one. Who read it? Excuse me. Do you know where the museum is?
Okay, where is the museum? Yes. Go straight on. Next to the school. Okay, go straight on, turn left. It is on my next there. Right, it's next to the school. Quiere decir que es in my right, in this part, right? Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Para donde se llama, vamos a ver, bla, vamos a seguir acá. Se me corrió para acá. It's like this, right? Ok, y ese es el resultado, chicos. Miren, es lo que ustedes tenían, que es el 10 de 10, ¿verdad? Así es como nosotros vamos a dar las direcciones. Ahora bien, vamos a jugar. Sigamos practicando, ¿ok? Pero ahora vamos a hacerlo todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a dar direcciones y usted va a tratar de seguir esa dirección, ¿verdad? Solamente vamos a decir las frases porque si no podemos chocar, ¿verdad? Vale. Si yo les digo go straight ahead o go straight on, ¿qué significa? Go straight. Ajá. Vaya a la derecha. Go straight ahead o go straight on. Vaya. Recto, a tu derecha. Ah, ve hacia adelante derecha. O ve recto, adelante. ¿Verdad? Ok, ajá. Go straight on. Ok, vaya. Si usted gusta, solo me hace el gesto. Pero okay. Lo voy a ir evaluando. Ok, vaya. Y la siguiente. Si yo le digo turn left. Turn left. Cruce a la derecha, a la izquierda. Ajá. Turn left. Turn, vaya, pero todos giremos. Turn left. Turn left. Turn right? Left. Turn left. Ok, everybody. Turn left. Turn left. Si gusta, sentémonos. Turn left. Ok, perfecto. Turn right. Y para un lado. Turn right. Ok, turn right. Ok, turn right, guys. Turn right. Ok. Si yo les digo. ¿Cuál es la otra? Ah. Si yo les digo on the left. On the left. A derecha. A la izquierda. A la izquierda. Izquierda. La única diferencia entre turn y on the left es que turn es que usted se gire a ese lado. Pero si yo le digo on the left, le estoy diciendo a la, ahí en la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Y le digo, si le digo turn right, gire hacia la derecha, derecha. O le puedo decir on the right. A, en la, a derecha, la derecha o a la derecha, ¿ok? Esa es la diferencia. Pongamos cuidado cómo vamos a utilizar esas dos frasecitas. Siempre bien. Me confundí en esas. Si yo le digo turn around, gira, right? Turn around, turn around, turn around, ¿ok? Ah, yeah. Girar. Sí, pero dar el giro completo, ¿ok? Turn around. Si yo les digo block, ¿qué les estoy diciendo? Cuadra. Ok. Walk two blocks. Ok. Camine dos cuadras. Dos cuadras. Ok. Blocks. Recuerden, blocks. Si yo les digo, go straight down the street, ¿qué les estoy diciendo? Camina bajo la calle. Exacto. Camina hacia abajo, ¿verdad? Porque a veces las calles son así, como empinadas. Entonces, yo, camina hacia abajo y ahí vas a encontrar la farmacia y te van a despachar. Bueno, ¿ok? So, go straight down the street. What about if I say across the street? Cruzando la calle. Cruzándose la calle. Cruzándose la calle. ¿Y si yo digo across the street? ¿Qué dijo? Si yo les digo cross the street, ve hacia abajo. Cruza, no. Le estoy diciendo usted, cruzate la calle. Okay, cruzate la calle. Si yo le digo crossing the street, le estoy diciendo cruzándose la calle.
Pero si yo le digo cross the street, es que ya le estoy diciendo cruzarte, ¿verdad? Es como algo que le estás mandando, ¿verdad? Cruzarte la calle y apurarte así. Exacto. Entonces, la diferencia también cómo vamos a utilizar eso. Bien, hay más, chicos, hay más. Pero hasta ahorita lo vamos a ver hasta aquí, ¿verdad? Cross the street. Hasta ahorita creo que hemos sentido muy bien. Lo que nos hace falta es toda práctica más y lo vamos a ir viendo a medida que vaya pasando, ¿verdad? Bien, ahora bien, quiero saber, y se bajen un poquito los micrófonos, chicos. No se oye nada. Sí, no se oye casi nada, entonces vayan bien. Entonces, eso es, ¿verdad? Ese es para decir directions. Directions. Ese es el vocabulario que vamos a ocupar. Bien, entonces, ahorita eso es la clase chiquita, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros trabajar en el handbook. Ayer les dejé una tarea, ¿verdad? Yes. ¿La terminaron? Yes. Terminamos, George. Vaya, yes. ¿Quiénes eran los integrantes de los grupos? Ictalina y Álvaro en el mío. Vaya, entonces George, usted va a ser indicado el elegido para que usted diga la información de Ictalina y del otro compañerito. No, Álvaro no lo podíamos oír, solo Ictalina. Álvaro, usted sí. Tiene la información, Álvaro, por ahí. Álvaro, are you there? ¿Está por ahí, Álvaro? Álvaro. Álvaro, are you there? No. Está desaparecido. Information de Ictalina. Disappear, ¿verdad? Disappear, Álvaro. 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 Álvaro aparece con la cámara y el audio apagado. Uh-huh. ¿Y por qué? Agente de información de Ictalina. Ajá, vaya, dígame, George. The information. Ictalina's information. Is, where do you work? She works in Santa Tecla. She works Santa Tecla. At Santa Tecla, right? At es at para places, right? Okay, perfecto, George. ¿Qué más? ¿Qué otra información recolectó de Ictalina? Vamos a ver. What time you go a house? 30 minutes. Uh-huh. And what time you go a gym? 6 p.m. o'clock. Okay, at 6 p.m. Bien. What else? That's it. That's no it. More. But, yes. No more. One, two, three, four. But, okay, perfect. Ahora, Ictalina, usted me tiene que hablar acerca de George. Porque es acerca de los tres. Y van a decir tres actividades que hacen a la hora que lo hacen, ¿verdad? Yes. Y el nombrecito del participante. Ok, vamos. George, no me dijo a qué horas entraba a trabajar. Ah, no, sí me dijo. Yes. Ah, by where do you work? In Merliot, dice que trabaja. Ok. He works where do you work? In Merliot, ajá. Ajá, at it, ¿cómo se dice? ¿8? At eight o'clock. Dice, what do you go a gym? Dice que va afternoon. Así fue. Afternoon. Afternoon. Ajá. Al mediodía. Afternoon. Yes. Sí. Ok, perfecto. No more. No more. No more. Ya lo vi con las medias. Es que no quise dar información. George, ¿por qué no das información? Ay, no quiere que vaya a hacer ejercicio. Sí, ¿a qué hora va a comer? Y va a ir al restaurante donde va a comer. Yes. Ay, no. I'm vaya. Bien, chicos, está bien, no hay ningún problema, ¿ok? Candy, dígame, ¿con quién estaba ayer? Ayer no pude entrar.
Ay, pedí permiso. Candy, sí. I forgot it. I'm sorry about that, okay? Bye. Entonces, vamos a, para los que no vieron ayer, escriban tres actividades que hacen y a la hora que lo hacen, ¿verdad? Esa va a ser su tarea, ¿ok? Please. Vaya, Rachel, ¿con quién está usted, Rachel? Con Magali. Ok, Rachel, Magali, ¿y quién más? Solo las dos, solo nosotras dos. Vaya, ustedes dos. Vaya, díganme la información que pudieron recolectar de sus compañeras. Vaya, para decir que ella hace reportes sería she do. She makes reports. Ah, pues she made report production. Ok, she makes report productions. Uh-huh. Acuérdense que con tercera, acuérdense que con terceras personas utilizamos la S en el verbo. She works or she makes report production. Ajá. Uh-huh. 8 o'clock. At 8 o'clock. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra actividad? Son tres. Send mail. Send mail. Ok. By a cloud. Send mails. Manda mensajes. O... Ajá. Revisa. Como manda, ok. O check, o check emails. Muy bien. Chequea los emails. Night o'clock. At 9 o'clock. Ok, perfect. The last one, la última. The to push order. Ajá. She order. To push order. 3 o'clock. She orders at 3 o'clock. Okay, perfect. So let's start with Magali. Magali, say the activities that Rachel makes or do during the day. Rachel, I clean windows at 9 o'clock. Okay, Rachel cleans windows at 9 o'clock. Okay. At 9 o'clock. Ajá, vamos con el número 2. And vacuum mopping at 10 o'clock. Okay, she bakes. Bacon, right? Bacon, que es bacon. Como sacudir, right? Ajá. O aspirar. Aspirar. Ajá. Aspirar. Es como back bacon. Dar, le dicen como dar vacuum, le dicen algunas personas, ¿verdad? Pero eso es dar vacuum. Uh-huh. Como dar la limpieza, sacudir con la aspiradora y todo eso. Ajá. Vaya, vale, ¿qué más? Y dijo que barría y trapeaba, ¿verdad? You mop the floor and sweep the floor. I mop the floor in the floor. At 9 o'clock. At 9 o'clock. At 9 o'clock. O 10 o'clock. Okay. ¿Qué más? Vaya, la última. Son tres. Solo esa me dijo. That's two, okay. Ya va a ok, va, ustedes son bien ahorrativos. Vamos a ahorrar. No, because of the time, right? I know that is because of the time. You know, we didn't have enough time. No tuvimos suficiente tiempo, entiendo eso, ok? No se preocupen. Lo que importa es que hicimos algo. Ok, Catherine Escolero, ¿con quién estaba usted ayer trabajando? Yo no pude entrar, teacher. Ah, no entró. Ah, ok, perfecto. No hablé, Catherine. Entonces, hablándome qué es lo que hace usted de algunas tres actividades y a qué hora las hace, ¿ok? Ok, Amanda, ¿con quién estaba usted ayer, amorcito lindo? Con René Mendoza. Vaya, René. Y con otra muchacha, pero no sé cuál. Ya no se acuerda. Porque, René, ¿usted se acuerda con quién estaba? Yo creo que era Scarlett. Scarlett, pero Scarlett, vamos a ver. No. Es que no tiene en video, pero no recuerdo. Ajá. Ah, pero no. Ok, Scarlett, pero Scarlett no la veo. Ah, bueno. Scarlett, are you there? Scarlett. Dice, yo acá donde estoy casi no tengo señal. Ah, pues Scarlett dice que no tiene mucha señal. Ok, perfecto, Scarlett, no worries. Vaya, hagámoslo con ustedes dos, chicos. Amanda, dígame qué es lo que hace
René y René me va a decir lo que usted hace. Pero si no, nos dimos mucho, solo de René dos oraciones. No importa, diablas, Amanda, no hay problema. I know that wasn't enough time, right? No fue mucho tiempo, entonces no hay problema. I wake up. Ajá. At 4 a.m. At 4 a.m., ok, muy bien. He goes to work 7 a.m. Okay, he goes to work at 7 a.m. Okay, perfect. So, thank you, Amanda. René, tell me, what are the activities that Amanda does? No me dijeran nada. Tanto. Me iba a decir, cortó la... La videollamada. Ay, no, se le cortó el tiempo. Vaya, makeup, inventemos este, René. Diga que Amanda va a hacer súper, súper trabajo, va súper, ella va a la escuela, ella va a trabajar y hace esto y hace lo otro. Usted invéntese cualquier actividad. El punto es que usted trabaje con lo que es la estructura, ¿verdad? Ajá. She goes to the supermarket at 10 o'clock. 10 o'clock. Ok, perfecto. Una más. She back to your work at 6 o'clock. Ok. She come back to home at 6 o'clock, right? Ella llega a su casa del trabajo a las 6 de la noche. Okay, perfecto. Okay, thank you so much. Vaya, okay, ¿quién más estaba ayer? Roland, ¿con quién estaba usted, Roland? Estaba con Giovanni García y con Carla Landaverde. Okay, Giovanni, ¿dónde estás, Giovanni? Aquí estoy, teacher. Vaya, Giovanni, conéctame. Pero... hicimos mis tres actividades. Yo y las entiendo. Tres de Roxana. Ah, vaya, entonces díganme, si gustan, uno me dice las de Roland y el otro me dice las de Roxana, o Roxana me dice las de... porque ahí no, está Carla, ya, Landaverde. Ya. Ajá, Carla. Ah, Roxana. Sí, Carla. Sí, se llama Roxy también. Es que yo como ayer estaba lloviendo, tenía mala la señal, pero medio alcanzamos a hacer las cosas. Vaya, entonces dígame qué es lo que hizo. Es lo de... no sé quién va a decir las mías. Usted diga una de sus compañeritos. Diga dos, perdón. De Carla. Yo... ahí está. A Chower. Ajá. Pero dígalo con el pronombre. En este caso yo no voy a decir I take a shower, sino que voy a decir she takes a shower. She takes a shower. Ajá. I am 4 o'clock. She takes a shower at 4 o'clock. At 4 o'clock. Acuérdense que nosotros utilizamos la preposición at para referirnos a un tiempo en específico. En este caso, usted está diciendo un tiempo en específico, una hora en específico. ¿Ok? She takes a shower at 4 o'clock. Muy bien. Otra más. She takes... ¿cómo sería breakfast? Okay, she has a breakfast. Uh-huh. Pero como se nos acabó el tiempo, no dijo la hora que salió el almuerzo a desayunar. Makeup. Es que solo anotamos las tres actividades. Bueno, entonces invente una hora, Roland, no hay problema. Entonces sería para decir una hora. I am 7 o'clock. I am 7 o'clock. Vale, entonces sería she has a breakfast at 7 o'clock or 7 a.m. You can say that, okay? She has
Breakfast of 7 o'clock. Exacto, así. Muy bien, excelente, Roland. Vaya, ahora, Carla, dígame usted las de Roland. Vaya, yo le pregunté. Espérame, Carla. No, dime las de Giovanni. Así vamos a ir rotando, porque Giovanni, sí, Giovanni. Dime las de Giovanni y Giovanni va a decir las de Roland. Muy bien. Es que las mías no las hicimos, teacher. Solo hicimos las de Roland y Carla. Vaya, entonces usted dígame una de Roland y usted dígame, Carla, otra de Roland. Ah, pues empiezo yo. Dice que la primera actividad es shake, take a shower at 6 o'clock. Okay, he takes a shower at 6 o'clock. Okay, let's see, Carla. Thank you. Let's see. Give me the other one. Entre sus actividades, él dice que he go to work. Okay, he go to work. He goes to work. Work to work. At 7. Uh-huh. He goes to seven, work at 7 o'clock. At 7 o'clock. In the morning. In the morning. Okay, perfect. Thank you so much. Vaya, Marvin Alexander, ¿usted con quién estaba, Marvin? Marvin. Hi, teacher. Pero fíjese de que casi no hicimos eso de la tarea. Y una actividad que se acuerde, una tan siquiera, por lo menos, una. Sobre mi trabajo hay estar at 8 o'clock. Okay, I start to work at 8 o'clock. Okay, ¿con quién más estaba, Marvin? No me recuerdo bien, fíjate. Vaya, no recuerdo bien con quién eran los compañeros. Okay, está bien, no hay ningún problema, Marvin. Thank you so much. Eduardo, ¿usted se acuerda? Álvaro, ¿también se acuerda de con quién estaban trabajando el día de ayer, chicos? ¡Hola! ¡Hello! Vaya, acuérdense que es requisito estar con cámara encendida. Ok, yo veo que son como que penosos y medio participan y luego chup, la apaga. No, ¿verdad? Ese no es el propósito. Tiene que estar con cámara encendida porque si no yo no puedo hacer que usted participe, ¿ok? Porque a veces estoy llamándolos y nadie contesta. Y es requisito para que usted pueda pasar su curso que usted esté aquí. Participación activa, ¿ok? Yo siento que a veces es como un poquito largo, pero es porque somos más de 20 participantes. Somos 25 participantes que están en este curso. Vaya. Ok, perfecto. Vaya. Entonces, como algunos no lo terminaron, hoy sí les voy a poner. Y les voy a poner otro cuadrito. Ya les voy a decir cuál. Abramos el handbook, por favor, en la plataforma, chicos. Vaya. Estábamos ayer en este, en la página 35 estábamos, ¿verdad? Yes, teacher. Y hablábamos acerca de del nombre del compañerito, tres actividades que el compañerito hace, ya sea en su trabajo, ya sea en su casa, el día y la fecha, ¿verdad? Se nos olvidó poner el día, ¿verdad? Puede ser on Tuesday at 7 o'clock, on Monday at 8 o'clock, on Wednesday at 10 o'clock, y así sucesivamente, ¿verdad? En ese caso, y vamos a trabajar de esta manera. Y también tenemos esas preguntas que dice, ask a different partners these questions and write the answer. Usted tenía que preguntarle a su compañerito, when is your next meeting? ¿Cuándo es tu próxima reunión? En el caso de que le dijeran algo acerca del trabajo. What time do you arrive to work? ¿A qué horas tú llegas al trabajo? When are your next vacations? ¿Cuándo son tus próximas vacaciones? My next vacations are on or in
In August, ¿verdad? Vamos a suponer que en agosto, ¿ok? In August, ¿ok? O si va a poner una fecha en específico, usted va a decir on August y va a decir la fecha, ¿ok? Más específico. Eso era lo que teníamos que a trabajar el día de ayer, ¿verdad? Pero por el tiempo no lo pudimos hacer. What time do you arrive to work? Entonces, ese día vamos a practicar estas tres preguntitas. Lo voy a poner otra vez en los breakout rooms y voy a estar monitoreando cada grupo, aunque me tarde un poquito, pero voy a estar monitoreando cada grupo y les voy a estar preguntando así al azar, ¿verdad? Para tener una efectiva participación de parte de ustedes, porque si no, algunos solo me ponen que están ahí, pero no practican con el compañerito y a veces me los dejan solos. Entonces, no, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Voy a estar revisando y les voy a preguntar, voy a elegir a uno, usted no va a saber quién, ¿verdad? Al azar, y le voy a preguntar esas tres preguntitas. Le voy a tomar captura a las preguntas para mandarlas al WhatsApp y usted va a empezar a preguntar a su compañerito esas preguntitas, ¿verdad? Vaya, vamos. Déjenme tomar captura ahorita, chicos, de las preguntitas y ya se las mando. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer los grupos. Estamos ahorita 22. Pero vamos a hacer lo vamos a hacer en parejas. ¿Ok? Vamos a hacer en parejas para que salgan exactamente. Bueno, no, no es 10, cuidado. Si está solito, lo voy a mover a otra sala con el punto de que usted pueda trabajar con alguien más, ¿verdad? ¿Ok? Vaya, unámonos, chicos, y voy a mandar la fotografía al WhatsApp. Déjenme ver, Alex. Vaya, ahí estamos. Unámonos, chicos. Ok, Audiel Onofre ya se unió, perdón. René también, ya se unió Candy, ya se unió Carla. Ya se unió Italina, muy bien. ¿Quién más? Rachel, Jorge, César, Ernesto, ya se unieron. Giovanni, ya se unió, muy bien. Roland, ya se unió, también. Carla, ya se unió y Katherine, ya se unieron. Muy bien, vamos a unirnos todos, chicos, para hacer la práctica, please. Unámonos, chicos. Vaya, ahí el WhatsApp group les mandé la fotografía con las tres preguntitas que vamos a trabajar. Cada uno de ustedes le va a preguntar a su compañerito y después van a cambiar, ¿verdad? Después de que yo le haya preguntado a mi compañera o compañero, mi compañero me va a preguntar a mí, ¿ok? Si usan, pueden responder en su cuadernito y luego pues empezar a practicar. Vamos a dar 10 minutitos para hacer esta práctica. En lo que yo estoy monitoreando cada uno de los grupos. Y les voy a preguntar al azar una de esas preguntitas y usted me la va a responder, ¿ok? Vamos. Amanda, ¿usted no se ha podido unir, Amanda? Amanda. Amanda, la voy a pasar a sala, déjenme ver. La voy a pasar a sala 9. Oiga, sí, a sala 9. La voy a pasar a sala 9. Teacher. Dígame. Fíjate que me tengo un grupo con Giovanni García. Pero es que me estoy cambiando de teléfono porque hoy ya no tiene carga. Me voy a cambiar otro teléfono. No sé si me puede. ¿Cómo? ¿Se va a desconectar de la compu? Ajá. En el otro teléfono me voy a conectar en... Porque ya no tengo carga. Vaya, conéctese entonces y yo la voy a ubicar cuando se conecte de nuevo. Ay, ya me avisa. Vaya, Álvaro, ¿usted con quién estaba, Álvaro? Álvaro, no le escuchamos, Álvaro. No me abrió ninguna sala aparte. Sí, está en la sala 10, Álvaro.
Lo voy a pasar a sala 9, entonces. No. Vamos a ver, para que le aparezca ahí el mensajito. Y voy a pasar a Yancy a sala 8. Yancy la pasé a sala 8 y Álvaro está en sala 9. Raquel Campos, vamos a ver, Raquel, te voy a cambiar, Rachel, déjame ver. Rachel, where are you, Rachel? Ajá. Ah, ok, Rachel la voy a dejar con Amanda. Rachel. Esa va a ser. Amanda, vamos a ver. René Mendoza. Ok, René, lo voy a pasar a sala 1. René, lo cambié a sala 1. Movámonos, please. Vamos a ver. Scarlett. No se me... Ok, Scarlett, no se me ha unido, Scarlett. Scarlett, vamos a unirnos, please. Vamos a ver, Álvaro, otra vez. ¿Me escucha? ¿Cómo? Me escucha, así me parece que no escucho. Sí, ahorita sí le escucho, Scarlett. Álvaro lo movía a sala 7. Álvaro lo movía a sala 7, por favor, pasémonos a la sala 7, please. Teacher, y yo empiezo la bola porque no me aparece nada. Vaya, ahorita se lo arreglo. Usted es Scarlett, vamos a ver, Scarlett. Te voy a mover a sala 7 entonces, pero déjeme encontrarla donde está. Bueno, voy a mover a sala 7. Ahora sí. Ya. Ok, perfecto. Vaya, unamos. Scarlett, porque me parece solita. Bueno, voy a hacer así. Roland lo movía a sala 7, por favor muévase para que esté con Scarlett, please. ¿Cómo me muevo, teacher? A Roland, Álvaro, usted. Álvaro se salió, Álvaro. Me salí a sala 9 porque... Vaya, entonces lo voy a poner en sala 7. Oh, yeah. Okay, perfect. Thank you so much. ¿Qué pasó, Rachel? Se me salió. Es que, miren, teacher, cuando me dio unirme me sacó bien raro y después ya no me podía meter. Vaya, entonces la voy a ubicar en otra sala. La voy a ubicar en la sala 1. Hoy. Bueno, teacher, thank you. Okay. Vamos a ver, Eduardo Reyes está solo, no sé por qué todo se sale. ¿Qué pasó? Eduardo Reyes está solo, Rachel no se pudo unir, Rachel. Amanda, ¿cómo vamos, Amanda? Bueno, voy a empezar a unirme para preguntar si no vamos a salir de la playa. Bueno, vamos a empezar. Eh,
Hola, Tichi. Hola. Dígame. Me va un tiempo. Vaya, ahorita es, ahorita la uno. Vamos a ver, Amanda, ¿dónde estás? Vamos a unir, ¿quién más está solito? Déjame. Sala 9, Eduardo, vamos a sala 9. Ya, Amanda, le cayó el mensajito. Ok, perfecto. Vamos a ver, vamos a unirlos entonces. Ok, vamos a unirnos a sala 3. Ok, ¿cómo van, chicos? ¿Cómo les va? Good. Ya lo fallé. Está dicho a los otros niños, dice. Ok, vaya, ¿están listos? Les pregunto. No. Yes. Vaya, ok, let's start. What time do you arrive to work, Adiel? It's 2 hours. Ok, I arrive to work. Yo llego al trabajo, ¿a qué horas? Eight o'clock. Okay, I arrive. Repeat. I arrive to work. To work. Eight o'clock. Okay, muy bien, excelente. When is your next vacation? My next vacation. Huh? Is August. Okay, is on August. Okay. Perfect. December. Is in December. December. Si no tenemos una fecha en específica, es in. Pero si tenemos una fecha, usted va a decir on. Okay. Pero en este caso, como solo estamos diciendo el mes, is in December. Okay, perfecto. Okay, René, vamos. Sería my. My next vacations are. Or is, depende, ¿verdad? Si es un día o son vacaciones largas, así en plural. Is in December. My next vacation. Okay. My next vacation are. In December. Exactly. Vaya, René. What is your next vacation? My next vacation is in August. It's in August. Muy bien. And what time do you arrive to work? I arrive to work at 7 o'clock. At 7 o'clock. Okay, perfecto. Thank you so much. Los veo dentro un ratito, okay? Okay. Ah, ya lo saco. No, ya entró. Va, entonces, la primera sería, when is your next meeting? Meeting. Ajá. Next meeting is at 8 p.m. 8 o'clock. O'clock sería, ajá, final. O'clock. La dos. La dos va a ser, what time do you arrive to work, y de ahí she had 8 o'clock in the morning. Uh-huh. Y la tres sería, when are your next vacation or vacation? Vacation. She next vacation are on December. Sí. Tiene apagado el micrófono, teacher. Is in the
sería, vaya, si ocupamos solo el mes, vamos a ocupar in. Pero si ocupamos el mes y un día en específico, vamos a ocupar on. En ese caso sería, her next vacations are in December. December, okay, perfect. Mm-hmm. Thank you so much. Continúen practicando, ya las veo en un ratito. Okay. Hello guys, ¿cómo van chicos? ¿Cómo me les va? Bye. Good, right? Vaya, a ver. You are confused, teacher. Really? Vaya. Ahora bien, díganme las preguntas. A ver, díganselas. ¿Quién empieza? ¿Italina o Ernesto? Estar Italina. Ok, Telina, hágale las preguntas a Ernesto. Ernesto le tiene que responder. Ok. Ahorita. Ay, no, Ernesto, me hizo perder hasta la página. Estábamos hablando. Vaya, ahorita. When is your next meeting, Ernesto? Italina answer, her next meeting is Tuesday 10 o'clock. Vaya, entonces Ernesto, pero usted va a responder como usted, ¿verdad? ¿Cuándo es su próxima reunión? Usted va a decir que su próxima reunión de usted es... Uh-huh. Ay. Makeup, ok, invéntese. My next meeting is Monday 8 o'clock. Okay, on Monday at 8 o'clock. Muy bien, excelente. Continúo con la siguiente pregunta, Italina. What time do you arrive to work? What time do you arrive to work, Ernest? I arrive at 7:30. Okay, I arrive to work at 7:30. Okay, perfect. And the last one. When are your next vacation? When are your next vacations? I don't have vacation. You don't have more vacation. Ya no tiene más. I'm sorry. Lo siento, ay no, qué triste, eso usada. Pero quizás tuvo unas largas vacaciones, ¿verdad? Porque no tiene. Never, ay, ¿cómo? Solo trabajar, work, como de Rihanna, ¿right? No, vaya, ok, empecemos Ernesto entonces a preguntarle a Italina. We are a content teacher. Ah, yeah, I understand that. Ya sé por qué. No hay vacation, no vacation, right? ¿Cuál es la pregunta? ¿Sí? En el WhatsApp las tenemos. Ok. Italina, when is your next meeting? My next meeting is Tuesday, 8:30. Okay, it's a 8:30. It's a 8:30. Ajá. Next, la segunda, Ernesto. Okay. What time do you arrive to work? What time do you arrive to work? It's quarter. Uh-huh. It's a quarter. Seven. Uh-huh. It's 7:30. Seven is a half. A quarter five. Past seven, okay? It's a quarter past seven. Seven. Uh-huh. Mm-hmm. Y la última, Ernesto.
Evelina, when are your next vacation? Where are your next vacation? My vacation April Semana Santa. On holidays, right? Sí, April. ¿Cómo se dice? ¿Abril? On April. Or April, pero tiene la fecha. Si tiene la fecha, es April, on. April 15. Okay, on April 16. Muy bien. 16. Okay, bye. Muy bien. Vamos, chicos. Entonces, los voy a dejar un ratito, sigan practicando. Voy a dejarlos un ratito porque voy a chequear a los demás. Okay? Thank you so much. Okay. ¿Qué me les pasó? Se salieron, chicas. Estoy teniendo problemas con la señal, teacher. Ah, vaya, está bien. ¿Hay algo otro conectado aquí que tenga audio, chicos? Hagan las suyas, Rachel. Yo después voy a venir a preguntar. Oiga. Bye. Ok, perfecto. Voy a unirme a otra. Era de las actividades. Sí, de las tres preguntitas que tenemos en el... En el WhatsApp, usted esas va a responder. Digamos, si te pregunta, when is your next meeting, or when is your next vacations, or when do you arrive your work? ¿A qué horas llegas al trabajo? ¿Cuándo van a ser tus próximas vacaciones? ¿Y cuándo va a ser tu próxima reunión? Así, ¿verdad? Hágala en lo que yo ando allá y después le vuelvo y pregunto. ¿Ok? Bueno, teacher. Ok, perfecto. Go ahead. Okay, guys, ¿cómo ves? Va, a ver, dígame, ¿cómo vamos? Bien, teacher. Vaya, ya se preguntaron. Yes. Vaya, quiero escucharlos, a ver, dígame. Usted, Amanda, pregúntele a Eduardo y Eduardo le pregunta a usted. Yo le pregunto. ¿Cómo así? Pregúntele las tres preguntitas que aparecen en el WhatsApp, Amanda, a Eduardo. Y después Eduardo le va a preguntar a usted y usted va a responder. Ah, bye. When is your next meeting? My next meeting is Tuesday. What time do you arrive to work? I arrive to my work at 8:00. Okay. When are your next vacation? My next vacation is on December. Or in, teacher. Es in, porque si decimos on, tiene que decir on December. Y tiene que decir la fecha, ¿verdad? Exacta. Digamos, on December 10, on December 11, on December 18, así sucesivamente. Pero si solo quiere mencionar el mes, va a decir in. Ok. In December, ¿ok? In December. Ok, perfecto. Vale, ok. Ahora, Eduardo, pregúntemele a Amanda, please. Amanda, when is your next meeting? My next meeting is on Monday. What time do you arrive to work? I arrive to work by 7 a.m. When are your next vacation? My next vacation is in August. August. That's it? That's it. Okay, perfect. Vaya, lo voy a dar un ratito, chicos, porque voy a chequear otro grupo. Los dos grupos sigan practicando y luego los vemos en el general, okay? Bye. Vamos a ver, déjenme ver, chicos.
Si la damos nosotros mismos es I. Ay, ay, ajá, ya ay, no. Ya, pírlo. No, no queremos. No va a querer. Ay, no. No, no queremos. Pues sí, le vamos a dar hoy. Ok, vaya, vamos. No. Demos los ejemplos. A ver quién empieza. Ustedes están tres acá. Vamos a empezar, ok. Si gustan, lo que podemos hacer es que uno va a preguntar una pregunta diferente a otro, así al azar. Y para que practiquemos los tres, ¿les parece? Uh-huh. Okay, let's start. Vamos a empezar con Marvin por ser el chico del grupo, porque todas somos chicas y solo Marvin es chico, ¿okay? Vamos a dar la oportunidad a Marvin. Marvin. Hey. Ok. Magali, when is your next meeting? Monday 24. At 3 p.m. o'clock. Ok, perfecto. Vaya, Magali, ahora háganme la pregunta a alguien más. Ya puede ser a Marvin o puede ser a Candy. Candy, when are your next vacation? When are your next vacation? Ok. My vacation is the month August. Sixth day. Okay, entonces vamos a decir my next vacations are on August 6th. Okay. ¿Cómo? My next vacations are on August 6th. Agosto 6, ¿verdad? August. Uh-huh. Vaya, okay, Scarlett, perdón. Candy, ya estoy cambiando el nombre. Candy, ahora pregúntemele a Marvin. Ok, Marvin. What time do you arrive to work? What time do you arrive? I arrive. Arrive? Okay. I arrive my work at 8 a.m. Okay, at 8? At 8 a.m. Okay. A.m. Okay. At 8 a.m. or at 8 o'clock. Puedes decir a las 8 de la mañana o a las 8 en punto. Las 8 okay. Okay, perfecto, chicos. Los voy a dejar un ratito. Sigan practicando. Voy a chequear los otros grupos, ¿ok? Okay. Okay, see you. Ajá, ¿cómo estamos, chicos? A ver, ¿cómo van los dos, chicos? Yancy Alemán y Giovanni. Hola, teacher, ya estuvo. Ajá, ya no los veía, ya habían desconectado la cámara otra vez, ¿verdad? Están ahora, mira, muchachos. Son bromas, son just kidding, ¿ok? Vamos, chicos, vamos a preguntar. Vaya, ¿quién empieza? ¿Yancy o Giovanni? Si gusta, yo, teacher. Vaya, ok, Giovanni, pregúntale a Yancy y después Yancy le pregunta a usted. Muy bien. Vaya. What is your next meeting? What is your next meeting, Yancy? Meeting, perdón. No worries. ¿Cómo era? When is your next meeting? My next meeting is Saturday at 8 o'clock. Ajá, George, ese Giovanni. Sigo con la segunda. Ya sigo con el George. Es what time do you arrive to work? I time to work at 8 o'clock.
The we are your next vacation. Vacation. My next vacation. October 6th. Ajá, my next vacations are on October 6th. Muy bien, excelente. Ahora, Yancy, pregúntemele a Giovanni. Okay. When is your next mating journey? Is here is. No, tendrías que usar el my. My next meeting Saturday 8 o'clock. Okay, is on Saturday at 8 o'clock. Muy bien. Okay. Next, what time do you arrive to work? Sería yo, ¿verdad? Sí. I am arrived to work at 7 o'clock. Okay, I arrive to work at 7 o'clock. I am, okay. I arrive to work at 7 o'clock. Exactly, así es. When are your next vacation? My next vacation October 6th. Okay, my next vacations are on October 6th. Es que nosotros teacher, lo habíamos preparado como que usted me dijera que me había respondido él. Y él había preparado como que le había respondido yo. I got it. No, es que se tenían que así. Al revés le hicimos, teacher. No, pero no hay problema, solamente cambiamos el pronombre pero, y ya está. Okay, no se preocupe. Okay. Vale, chicos, voy a evaluar el último grupo y luego vamos, lo saco y lo vamos para la reunión general, ¿ok? Ok, teacher. Chao. Ok, guys, vaya, ¿a quién no evalué? Vamos a ver, Rachel, ¿está lista, Rachel? Permítame. Roland, ¿a usted lo evaluamos? Roland. Roland, ¿a usted lo evaluamos? Sorry, teacher, que me entró una llamadita. Fíjese que, mire, me estuve con unos, después me pasaron con otro y al final terminé con Álvaro. Ajá. Y no lo pero lo como le dije que accidentalmente apreté un botón, no sé, y me salí del grupo. Pero sí, hicimos las tres respuestas y las tres preguntas con Álvaro. Vaya, ok, entonces ahorita vamos a ver eso. Pero permítame, ¿qué horas son? Primero voy a evaluar, ustedes tres, vaya. Rachel, usted pregúntemele a Roland y Roland me va a preguntar a Álvaro para finalizar, ¿ok? Pero Rachel. De la hora que llega al trabajo. Ajá, pregúntele una o dos preguntitas y después Roland le pregunta a Álvaro y ahí terminamos porque ellos se salieron accidentalmente, entonces no pudieron hacerla igual que le pasó a usted, ¿verdad? Entonces hay que terminar la práctica para que todos pues seamos evaluados, ¿ok? Vamos. Ok, sería, para decir que él llega al trabajo sería you have to work. Hágale la pregunta que está en el WhatsApp, mande las preguntas, la captura. La mandó, teacher, a mí no, yo no la vi. Y ahí está, Rachel, no sé qué, vaya, ok, Rola, hágame la pregunta a Álvaro entonces. Ah, güey, okay. Yo te avisé, pero no me aparecía. Vaya, entonces, Rachel, sí, cualquiera que usted quiera. Vaya, entonces, Rachel, usted me tiene que mandar las preguntas, respuesta al WhatsApp. La primera pregunta a Álvaro sería when is your next meeting? What is your next meeting, Álvaro?
My next making is meeting. Meeting is in May. Is in May, okay. No, la de la reunión. Bueno, en ese caso puede ser cualquier reunión, ¿verdad? Con tal que lo ponga. Puede ser la reunión con nosotros o puede ser otra reunión con alguien más, ¿verdad? Sorry, no va a pasar listado. No problems, ¿ok? No hay problema, George. Ok. Vale, sigamos, Ronald. Sí, porque, sorry, yo mi respuesta la que le había dicho a Álvaro sería... My next meeting is Tuesday. Is on Tuesday. Is on Tuesday. Tuesday. Repeat. Tuesday. Tuesday. Okay, perfect. Bye, Álvaro. Hagamos unas preguntitas a Ronald. Bueno, what time do you arrive to work? Mi respuesta es arrive at 7. I arrive at 7 o'clock. Okay, I perfect. Arrive at hágamele, 7. Okay, hágamele otra preguntita, Álvaro. Where are your next vacation? When are your next vacations? They were May in October. Okay, my next vacations are on or in October. Okay, si usted no tiene una fecha en específico, va a utilizar in. Pero si usted tiene una fecha en específico, va a utilizar on. Okay, si solo va a decir el mes, es in. Y si va a decir el mes y un día exacto, va a decir on. Ok. Okay. Esa era la respuesta. Ok, perfect. Thank you so much. Vaya, chicos, miren. What time is it? ¿Qué horas son? 4. It's 4. 10 o'clock. Okay. 2. It's 4 to 10. Okay. Okay. Así tengo. Son 4 a las 10. O faltan 4 para las 10. 4 minutitos. Pero en este caso, ahorita ya son 3. Vaya. Miren, chicos. Eso ha sido nuestra clase, ¿verdad? Pero primero voy a pasar la lista, ¿ok? Vaya, yo sé que como que nos hemos trabajado un poquito en cuestiones de las prepositions, pero esto se trabaja y se pone en práctica para mejorar la fluidez, ¿verdad? Yo sé que ahorita como estamos construyendo en nuestra mentecita así pausa por pausa, nos cuesta, pero a medida que usted vaya practicando, eso le va a ir fluyendo más y después lo va a hacer súper rápido, ¿ok? Vamos a tratar de ser más práctica en la próxima clase, que es el día de mañana, para que podamos dominar esta parte, ¿ok? La parte de las directions, las prepositions y eso de las cuestiones de las actividades del trabajo, ¿ok? Vamos a hacer como una review de todo, pero más que todo va a ser hablado, ¿ok? Así que los invito a que me le den una leidita a las clases para ver más o menos los temitas, porque vamos a hacer algo más elaborado, ¿verdad? Y más práctica de speaking, ¿verdad? No va a ser tanto en el manual, no va a ser tanto online, sino que va a ser más speaking, ¿ok? Así que practiquemos un poquito la cuestión esa de la gramática y de las cosas que hemos visto durante todo el curso y vamos a practicar, ¿ok? Bueno, entonces, denme unos minutitos, chicos, voy a pasar la lista. Por segunda vez. I'm sorry, yo acabo de llegar a la casa. Perdón. Pero estaba conectada, Scarlett. Sí, eso sí. O sea, es que donde estaba, casi no había señal. Sí. Pero medio alcancé a escuchar, pero yo igual voy a volver a ver la clase. Sí, ahí va a ser el video mañana, Scarlett, para que usted pueda.
pueda ver el video y pues esté al día, ¿verdad? Con lo de la clase. No hay ningún problema. Gracias, Tichu. También están los links. También están los links. No, no se preocupen. Están los links en el WhatsApp por si quiere hacer las prácticas en línea. Aunque usted las hizo, ¿verdad? Pero si quieren practicar ¿sí? más, pueden hacerlo. Todos, ¿verdad? No hay ningún problema. Vaya, okay. Voy a pasar la lista por segunda vez, ¿ok? Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Gracias. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you, Amanda. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Ok. Candy Marisela Cisneros. Present, teacher. Thank you. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you, César. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani. Ok, Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. Denise Scarlett Montano. I'm here, teacher. Ok, Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Ok, Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you. Ictalina Castro. Por ahí estaba Ictalina, right? Jared Salvador Palma Arteaga, maybe next time, right? Jorge Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Okay. José Abel Molina. José Abel Molina. No. Okay. Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Thank you. Katherine Stephanie Escudero Orellana. Present, teacher. Thank you, Katherine. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. Okay. Luis Rafael Beltrán Rogel. Ok, maybe next time, right? Marvin Alexander López Carranza. Thank you, Marvin. René Francisco Mendoza Cárcamo. Present, teacher. Thank you, René. Rosa Isela López. Present, teacher. Ok, Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you. Yancy Lizette Alemán Rubio. Present, teacher. Ok, bueno, eso ha sido la lista, chicos, del día de hoy. Muy bien, bueno, nada más pues decirles que si podemos avanzar, chicos, en las tareas, ¿verdad? Pueden hacerlo siempre, ¿verdad? Hay que empezar a trabajar. Los que no han trabajado en el final, por favor, empecemos a trabajar para que no se les acumule mucho trabajo. Y los que están pendientes con tareas de la semana 2, por favor, hagámosla. Si te tiene alguna pregunta, mándeme captura y yo con gusto le puedo ayudar. Pero esta semana tiene que estar hasta la tarea 15, ¿verdad? Que sería la del día de mañana, ¿verdad? Entonces hay que ponerlas al día, porque ahí veo que algunos todavía estamos en la semana 2 y otros en la semana 3 no me han hecho nada, chicos, ¿ok? Hay que apurarnos, ¿ok? Cualquier cosita, textingly, ¿ok? Mándeme un mensaje, escríbame, mándeme el texto y yo con gusto le ayudo, ¿ok? Pero pongámonos al día, please, ¿ok? Va, no habiendo más que decir, les deseo una excelente noche, que tengan unos dulces sueños y que pasen súper, súper bonito, ¿ok? Good night and bye bye, take care, have a nice dream. See you tomorrow. Good night, teacher. Okay? Good night, everybody. I'll see you tomorrow. Okay, bye-bye, take care. Have a nice dreams. Good night, teacher. Good night, Caesar. Have a nice dreams, right? Goodbye. Bye-bye, take care. Bye, guys. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, Scarlett. Que hay una disculpa, de verdad. Mire que ahorita estoy cenando. No, no hay ningún problema, Scarlett. Yo le entiendo. Y también entiendo que usted es mamá y yo soy mamá. Todavía se nos pasa. No se preocupe. Pobrecita la bebé. Bye. No, bye. Que disfrute. Provecho. Gracias. Feliz noche. Igualmente, Scarlett. Bye, bye. Take care.